Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, y unidos a nuestra Reina del Cielo, a la Virgen de los Dolores, donde le pedimos que nos conceda una verdadera contrición de nuestros pecados y un sincero cambio de vida. Oh Madre de los Dolores y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos, acoge nuestras plegarias. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros Calvarios. Te suplicamos estas gracias para estar junto a ti, con tus dolores, consolándote y acompañándote a los pies de la cruz de tu amado Hijo. Por eso te pedimos por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela, del mundo entero, por la salud mundial, para que veamos qué nos quiere decir Dios con esta vivencia y Él sea el centro de nuestra vida. Te pedimos por todos los enfermos, por quienes los cuidan y el personal médico, por las intenciones del Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, por la conversión de todos nosotros los pecadores, por una vida santa y por una Semana Santa llena de amor, por la defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia, por las benditas almas del purgatorio, las más olvidadas, y todas las almas que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor. Por todos los que en estos momentos estamos junto a ti Reina del Cielo. Hemos venido de tu mano para estar junto a ti. Por eso vamos todos unidos y con un corazón lleno de gozo en este cuarto día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a pedirle a esa Reina del Cielo que sea ella la que nos consuele y que nosotros estemos junto a ella consolándola a los pies de la cruz de su amado Hijo Jesús. Iniciamos entonces diciendo: Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberle ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores que oigas mi petición en esta novena, y si convienes, que me concedas las mías y de todas esas personas que están allí, toda nuestra querida audiencia que va de tu mano a los pies de la cruz del Señor. Amén. Cuarto día de la novena.
María busca a Jesús perdido en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acababa la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu madre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabía que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía junto a ellos. Su madre conversaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Amén. Oración para el cuarto día. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que sufriste cuando perdiste a tu hijo en Jerusalén y estuviste 3 días buscándole, te suplico que nunca yo le pierda por el pecado y que si le pierdo, le busque con arrepentimiento y buscándole le halle con la sincera confesión en el templo y le conserve con verdadera religión. Amén, amén y amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la pasión. Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma y del cuerpo, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los Dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signos del gran amor que tienes para con todos nosotros. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero, sobre todo, queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie, pueda separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen,
No permitas que nos desanimen. Madre de los dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el valle de lágrimas. Permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida. Amén. Oración a la Virgen de los dolores. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas del Padre. Pero lo ganabas porque no se convertía en redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Qué bueno, si te recibimos en nuestra casa como Juan, queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos hoy tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Feliz y bendecida noche del domingo, día del Señor. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche, los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía.